Tú eres la mamá héroe, coge la tarjeta. Demuéstranos que tú eres la madre de verdad. Le agarró la tarjeta e hizo leña la tarjeta. Para mí no es una héroe. Para mí es una pobre compradora compulsiva. Eso se llama en inglés shopaholic. Workaholic quiere decir que trabajan como alcohólico, compran como alcohólico, son adictos. Que Dios nos ayude, que Dios nos contenga y nos ayude a entender y a conformarnos con las cosas que Dios nos da. Jehová mi pastor, nada me faltará. Quiere decir entonces que no nos falta nada, que Dios está tomando provisión de nosotros. Pero en esa nada hay cosas que no están en el paquete. Mire, voy a cambiar de tema porque me estoy metiendo en terreno. Creo que se me expiró el seguro de vida, así que mejor vamos a dejarlo. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Todos queremos ser callados, que el Señor nos pase la mano. Sí, mi hijito, yo te amo, mi sierva, te amo, mi siervo. Pero cuando el Señor te dice quieto, cuando Dios te dice no, ahí nos ponemos la retranca. Hay dos cosas que usted tiene que entender. Hay una cosa que usted tiene que entender. Cuando usted va a la presencia de Dios, porque yo oigo a todo el mundo diciendo, ¡ay no! Yo oro a Dios, a mí Dios me oye. Sí, pero Dios tiene dos respuestas, sí o no. Pero hay gente que va con un sí y sí. Y por eso terminan derrotados. Porque tenemos que aprender a oír la voluntad de Dios y no ponerle a Dios palabras que Él no ha dicho. Tú aderezas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Me encanta esta palabra. Los brasileños, ya que acaban de irse, cuando usted va a una casa, en una cena en Brasil, por lo menos la que yo fui, cuando nosotros le llamamos aderezar, ¿no es cierto? Los brasileños acostumbran a la ensalada, es normal que se haga con la mano. Gente se lava la mano con un jabón y qué sé yo, un detergente, y la pican delante de todos los invitados, y después que picaron todo, tiran en el bol y la sazonan, y con la mano ellos aderezan, sazonan. Ellos le dicen en inglés, en portugués, temperar, darle la temperatura necesaria a esa ensalada para que pueda comerse, sazonarla con las especies, qué sé yo. Y miren, cuando dice adereza mi mesa delante de mis angustiadores, quiere decir que todas las personas que están deseándome mal, que están tratando de que yo me rompa la cabeza, que yo tenga esto y aquellos problemas, todas esas personas, el Señor me dice, relájate Martín, ponte a picar tranquilito, ponte a preparar la ensalada delante de tus enemigos, que no te quiten el sueño. Que no te quiten el sueño. Tranquilo. Dios está en control. ¿Y qué más? Adereza mi mesa, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No solo es que el técnico se dice, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ay, le falta. ¡Ay! 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 Mi copa.
está rebosando. Qué rico, siento la agüita fría en mis dedos. No, hermano. Exquisito. Sentir ese sabor que le da al cuerpo el agua. Mi copa está rebosando. Dios quiere traerte felicidad y gozo fresco para tu vida. Fresquecito. ¿Cuántos cruzaron el desierto, hermano? No se me hagan los humildes, por favor. ¿Cuántos cruzaron el desierto? Ahora todos se me hacen ciudadanos. Bueno, hermano, por favor. Por favor, hermano. Nosotros somos del mismo bloque, somos de la misma cuadra, por favor. No, 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 porque imagínense, hay una hermanita que le salió un permiso de trabajo y dijo que se iba a pintar el pelo rubio. No, Jamie, tú no cruzaste el desierto. Ahí lo mandaron a levantar la mano. Lo digo, hermano, porque usted sabe que cruzar ese desierto, como se pega la lengua, se va pegando con la boca. Y los coyotes te dan un pedazo. Yo nunca he cruzado esa frontera, pero me han dicho que te dan un pedazo de madera, de coso eso, de madera. Una ramita para que lo vayas mordiendo. ¿Para qué? Para que vaya soltando saliva. Y no sé, porque llega un momento que la lengua se pega al paladar. Terrible. Terrible. Y usted sabe lo que sería en ese desierto, un vasito como esto de agua helada. ¡Ah, qué cosa más rica! ¡Uy! ¡Ah! Mi copa está rebosando. Me está refrescando, me está llenando de alegría dentro de mi cuerpo. Mejor que esa copa, mejor que este vaso, mejor que esa copa, Jesucristo quiere hacer con tu vida. Él va a llenar tu vida de alegría, de gozo, de sazón. Te va a sazonar delante de tus angustiadores. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Si usted vive en eso que estamos hablando, el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Incline su cabeza, hermano.